Es que de nuevo, o sea, ¿qué casos hay de que la vice pone al presidente? Ese es el pecado original de este gobierno. ¿Sabés qué caso hay? Putin. Claro. Putin lo puso a Medvedev en un momento, claro, para que fuera presidente, pero él manejaba el poder. Eso es un equilibrio muy difícil. Te tomo un ejemplo concreto de cómo este problema se manifiesta. Lo más difícil del acuerdo con el fondo para el gobierno es subir las tarifas. Uh-huh. Ahora, ¿quién tiene que llamar a las audiencias para la suba de tarifas? No es el ministro de Hacienda, Guzmán, sino los funcionarios de energía, uh-huh, que son kirchneristas. Entonces, sí, yo me pregunto... Y que no los pudo correr Guzmán, y que en su momento no lo pudo correr Guzmán. Entonces, yo me pregunto, ¿va a ocurrir eso o no? Entonces, fíjate cómo los problemas en la cúspide del poder se trasladan a cada cuestión pequeña o grande de la gestión. En este caso, una muy relevante, porque si no hace el aumento de tarifa, ya el programa con el fondo no se cumple. Claro que entonces, sí. Esto está contaminando todo en la economía y en la política argentina. Gracias, Luca. Una cosita, ¿seguís corriendo descalzo? Siempre, siempre, sí. Ah. Pero, ¿le puedo tomar, por favor, la cámara? No sé si llega. No, tampoco voy a venir descalzo a la televisión. No, no. A ver, perdón, yo lo vi corriendo descalzo yo alrededor de... Sí, yo escuché a algunos maratonistas, sí, que lo utilizan, sí, como técnica de entrenamiento. Bueno, él lo utiliza. No, de hecho, hubo un ganador de la maratón en el año 60, sí, en Roma, a, sí, Bebé Bikila, que la ganó descalzo. Pero, ah, los, sí, piecitos, sí, deben quedar. No, no, yo no, también corro descalzo. Cuando sueño, viste, estoy corriendo descalzo. Gracias, Santiago. Gracias, chicos. Gracias, Graciela, por venir a nuestro living a conversar. Gracias, Martín Rodríguez Yebra. Una línea para lo que viene en estas horas. ¿Fin de semana picante en materia política? Creo que lo primero es esperar a la aprobación del acuerdo por parte del Fondo Monetario, ver quién apoya y quién no, quién se abstiene también. Y después creo que viene un fin de semana de discusiones y de conciliábulos para ver si finalmente se llega una tregua o si se acelera el ritmo de esta crisis interna del oficialismo. Gracias, Martín Rodríguez Yebra. Ya lo vimos entrar al señor Luis Novarecio. Enseguida vamos con el pase. En segundo, sin corbata, Novarecio. Muy polémico a lo que vamos a discutir en el transcurso del pase. No sabemos. Vamos. Sí. Muéstrenme, por favor, lo que tenía que decir y hacer. Bueno, vamos con el pase. Vamos pero a saludar, sí, a Luis Novarecio. Claro. ¿Está la cámara dispuesta a tomarlo a Luis Novarecio, sí, así como vino vestido? A mí me, Luis, encanta, con camiseta. Sí. Casual Friday. Sí. Pero todos los viernes vengo sin y pronto... Perdón, no me había dado, sí, cuenta. Bueno, no, porque no me mirás. Es verdad. No me... Bueno, y Majul vino con jean. Bueno. Viernes. Claro. Sí. Yo perdón, propongo... dos veces por semana vengo con bueno, Jim. Pero puedo hacer la pregunta. Para decir, no me miras. Para, yo quiero proponer algo para los viernes en principio. Sí. Traer unos tapes, yo quiero un tape de Novarecio y yo conduciendo noticiero allá no sé en qué año. Gobernaba que hay uno Ilia buenísimo en un documental que no lo van a poder creer. Sí. Yo soy María Arevalo Bizzuti más o menos. ¿Sí? Sí, sí, yo soy María Arevalo Bizzuti. No, y Carola Gil está anotando. Y Luis, no sé, no sé. No, yo un monstruo, pero un monstruo. ¿Cómo me daban cámara con ese look? Era y después Marina puede traer también alguno, no sé. Sí, yo estuve en la pelea de Mauro con Samid. Bueno, yo trabajaba en Impacto a las 12 en el momento de las escenas de Pugilato. Claro. Para, puede ser un zócalo ese si estuve en la pelea. Me encanta. Tenemos que hacer un sí, día retro. Bueno, ¿y vos, Majul, qué traerías? Bueno, yo hace más de 20 años que estoy en la televisión, así que ¿qué te puedo contar? Pues, me encanta eso. En Tren de Marina, yo estuve en el tape Amor, Amor, Amor de Delía. ¡Ah, claro! Era el que estaba sentado al lado. En Intratables. Cuando se paraba y decía... Estaba al lado, que si lo van viendo, se va me voy ladeando. Se va por miedo a que... Novarecio se iba escorando así, para que la cámara no lo tome. Estaba como escorado. Efectivamente. Eso que gritaba, ¡Amor, Amor! Ahí estaba yo, sí. Que parecía que se sobresaltaba. Bueno, a ver, todo lo que estamos conversando es menos serio... Más serio que lo que está pasando en las últimas horas, Luis. Mira, yo la impresión, viste que a veces uno hace una afirmación y después te dicen no podés demostrarla. Yo sostengo que el kirchnerismo solo puede hacer política destruyendo al oponente. Y en el día de ayer, me parece que hubo dos imágenes que ustedes comentaron muchísimo, los veo desde tempranísimo, que fue una, la de La Roque, diciendo, callate que tenés el 4% de los votos. Fuertes. O sea, un ministro de la provincia de Buenos Aires, porque digo, traduzcámoslo, no hagamos demasiada sutileza, le dijo, callate la boca, Alberto, que tenés el 4%. Y tras cartón, Máximo Kirchner, que le dice a todos los porteños, y digo le dice porque yo no soy porteño, diciéndole, ustedes encubren la dictadura. Este es el modo, es la más clara expresión de esta, bueno, Luis, de esta idea. Bueno, Luis,
empezando por lo último, yo soy porteño. A mí me ofende Máximo Kirchner. Claro, y cómo sí, a mí no. A mí me ofende. Vos siempre hablas de Rosario y por qué te ofenden algunas cosas. Obvio. Primero, me ofende porque es un ignorante y un bruto. Segundo, porque es un mentiroso. Y tercero, porque nos vincula con la dictadura a todos. Y muchos de nosotros estuvimos laburando y haciendo lo que teníamos que hacer. Sobre todo cuando empezaba la democracia. Y Máximo Kirchner, mentiroso serial y sesgado serial, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron Cristina Fernández y Néstor Kirchner durante la dictadura? ¿Viste qué hiciste durante la guerra, papá? ¿Qué hicieron durante la dictadura? Yo lo sé, porque junto con muchos otros periodistas investigamos. ¿Sabés lo que hicieron? Le cobraban intereses usureros derivados de la 1050, que muchos lo recordarán, a mucha gente que no tenía cómo pagar. Recuerdo solamente un caso, el de la madre de Pilo Assef, a la sazón dirigente del kirchnerismo. Le vinieron a rematar y se llevaron dos veces el televisor porque no podía pagar la hipoteca. Pero Luis, eso hacían los kirchneristas en el Cristina. Claro. Y Néstor en el medio de la dictadura. Igual me parece que yo entiendo perfecto lo que dice Luis y habla de su posición personal, pero no hay que pisar el palito de dar explicaciones. No hay que explicar. Claro. El voto se respeta, sea cual este fuere, porque va hacia una opción democrática de competencia. Pero hay que desarmar el relato. Está bien. Pero es central lo que dice Marina. Máximo Kirchner descree del voto, cree en el voto calificado. Eso. O sea, el voto que vota a Macri, ya lo dijo alguna vez un coterraño mío, que Fito Páez, dijo, me dan asco los porteños. Eso ¿no es se el arrepintió desprecio... nunca Fito de no. eso, no? No. ¿Te puedo dar un dato que me daban ayer? El desprecio al sistema democrático. Sí. O sea, el voto vale en tanto y en cuanto vote como a mí se me antoje. Es de un autoritarismo fenomenal. Sí. Totalmente. Ayer me dieron un dato también a propósito de qué hacían los Kirchner en Santa Cruz. Vos sabés que me contaron que como cuando Néstor quería ser candidato a gobernador en la provincia de Santa Cruz, Cristina ya era legisladora. Y para obtener el provincial. Voto... Provincial. Sí. Para obtener el voto militar, que en la zona patagónica era muy importante, y sobre todo en Santa Cruz también, lo que hizo Néstor para congraciarse con ese votante militar... Y lograr la gobernación, cosa que sucedió, e hizo sacar una normativa en la legislatura, justamente, y ahí la tenía Cristina de espada, para no hacer las conmemoraciones del 24 de marzo que estaban estipuladas en la provincia. O sea, no, este dato para mí yo no lo repudiaron, conocía. Repudiaron. Ayer nosotros en el pase pusimos a Pierini, una dirigente de Derechos Humanos histórica, diciendo, no, acá Felicia a Eve, Pierini, claro. Sí, a Eve no la dejaban entrar. Pero, los derechos Luis, humanos eran mala palabra. Pero te van a acusar a vos de gorila, a mí también, a Debbie, a Marina de fascista, que yo qué. Lean Osvaldo Bayer. Claro. Asumo que Osvaldo Bayer no les parecerá macrista, no les parecerá que favoreció la llegada de la derecha. Y ahora no, porque bueno, Bueno, Osvaldo Bayer es el que relata esto que vos estás diciendo, el ejercicio en el estudio jurídico de Santa Cruz para la ejecución de las hipotecas por la 1050 y la no firma de un solo habeas corpus, ni un solo habeas corpus en la época en donde muchos abogados se jugaban y presentaban esta medida extraordinaria para que se liberara a los detenidos. ¿Cuál es el problema de la mentira, Luis? El problema de la mentira y del delirio, que después, para darte vuelta, como se dieron vuelta brutalmente, usando los derechos humanos, tenés que sobreactuar, tenés que mentir más todavía, tenés que plantearte casi como una organización clandestina en lucha y en resistencia. Claro. Y eso se transmite a lo que todos tuvimos que soportar de Máximo Kirchner y Lacan por ayer. Un canal de comunicación clandestino, entre comillas, carísimo, ¿no? HD, despliegue espectacular. Sí. Drones, mangrullos, cámpora móvil. Periodistas militantes por casting, viste bien, chiquito, no quiero ser despectivo, ¿no? Los chiquitos, todos abrazándose, Mayra Mendoza, divino todo, ¿no? Divino todo. Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Pietra Gala diciendo, otro delirio, diciendo que los 30.000 desaparecidos hubieran votado en contra del acuerdo con el FMI. Lo lleva a un lugar en donde prácticamente son una secta tóxica que nos intoxican todos los días a nosotros. Yo contra esa secta, contra el discurso, contra la locura, minuto a minuto, ¿eh?
Aparte, lo que yo querría desactivar es, como Marina desactivó muy bien esta historia de propone el voto calificado, Máximo Kirchner. Máximo Kirchner no cree en el voto universal, no cree en Sáenz Peña. Yo querría desactivar otra cosa. ¿Cuánta gente hubo ayer? No sé, digamos cifra. Mucha, no sé. No sé, 100.000, 200.000, 300.000. 70.000, pero... 300.000. Bueno, mucho empleado público y mucha... Pero vamos a hacer el relato oficial. 300.000 movilizadas en colectivos, no importa, 300.000. Uh-huh. ¿Cuánto representa respecto del 50% de la pobreza argentina? Digo, porque todavía creen que debaten, tienen poder, porque toman la calle en una plaza pública. ¿De verdad que ese es el modo del cambio social progresista que tienen? Chiquito. Digo, así. No, no solo chiquito así, se hablan entre ellos. Obvio. Porque no nos hablan a nosotros, ni al 50%. De pobre, mucho menos. Sí. Se hablan entre ellos. No se pueden dar el lujo de hablar entre ellos porque tienen responsabilidades. A ver, si están en el medio de una interna partidaria, que se rompan los cuernos, ¿qué me importa? No se pueden dar el lujo. Ese es el problema. O sea, ¿nosotros por qué estamos hablando de esto? Porque son gobierno. Por supuesto. Porque elige. Porque, querido Máximo Kirchner, perdón la hora, sos gobierno. Querida vicepresidenta Cristina Kirchner. Es gobierno. Sos gobierno y tenés... sos corresponsable de lo que está pasando. Cuando bombardeas al presidente, que es igual de responsable que vos, tenés responsabilidad institucional. No me hagas creer que ahora te vas porque van a perder las elecciones en 2023. Con un agravante que yo voy a subrayar, cuando se termina la violencia verbal, viene la violencia física. Y ayer es muy violento decirle a los porteños, ustedes encubren a la dictadura. Es muy violento decirle al presidente de la Nación, desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Desarrollo, callate que tenés el 4% bueno, yo te quería preguntar, y perdón Fabián, que no avisé. Hay dos tweets o dos o tres tweets. Uno es Jorge Macri, otro de Horacio Rodríguez Larreta, que reaccionaron frente a eso. Porque yo cuando se empezó a viralizar lo que dijo Máximo, digo, a ver, yo estoy loco. Nadie va a... Waldo Wolf también. Sí, creo que los tenemos. Por favor, señor director. A ver. Ah, lo están buscando. No, me avisan, digo que a mí favor. Me preocupan dos cosas, por supuesto, esto del voto calificado, de no creer en la democracia. Ahí está el de Rodríguez Larreta, decir que los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que fue la dictadura, es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar. Y continúan, ¿no? Y dice, tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino también que deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros. Necesitamos más diálogo, más consenso y sobre todo necesitamos algo fortaleciendo la democracia. Bueno, reacción, bueno. ¿No, Luis? Está bien, me parece. Bien. Igual yo quiero agregar algo respecto de que todo esto está muy bien, de las ofensas, de marcarlo, pero hay algo bien tangible y concreto que a mí me parece todavía más grave, porque hasta ahora era discursivo. Sin embargo, este año que pasó, tuvimos un correlato concreto contra los porteños, porque los porteños, afortunadamente, porque la democracia existe, van a seguir votando lo como que se les quieran, antoje, claro. Como quieran. Ahora, la quita del 1% de coparticipación, las dificultades para gobernar desde el punto de vista de la obtención de recursos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea cual fuere el gobernante, salvo que sea del peronismo, es muy preocupante. Entonces, ahora sí hay un hecho tangible y concreto que es un castigo real a la ciudadanía de Buenos Aires. ¿Sabes que no me quedo pensando? Perdón, Luis. No, digo, Jorge Macri también, Jorge Macri también escribió de la siguiente manera. La metodología de agredir, señalar y discriminar a quien piensa distinto y no te vota es más propia de un dictador fascista que de un demócrata. Por cierto, ocupa un cargo gracias a la democracia a la que agrede. Impecable. No, pero aparte digo, ¿sabes qué? Ayer me vino Claudio Suchovicki, ¿no? Sí. Y dijo que en la Argentina es uno de los pocos países donde hay incertidumbre de pasado. Viste que se discute si llovió o no llovió. Pues sí, pero no, pará, llovió. Entonces, pero yo creo que es una técnica. ¿Por qué esto que está haciendo Máximo Kirchner de despreciar el voto universal de todos es simplemente para no discutir el presente y poner la discusión en el pasado? Sí, y también hay una doble moral y un cinismo porque los que desprecian la capital viven en la capital. Sí, claro. Los que desprecian a los ricos son ricos y no pueden justificar su patrimonio.